Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Iniciamos una nueva y hermosa mañana. Agradecemos a Dios por sus grandes e infinitas bendiciones hacia cada una de nosotras. Para hoy, nuestro devocional nos trae por título Más que un amanecer. Efesios, capítulo 3, versículo 20 nos dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Sentía mis ojos hinchados de tanto llorar sin cesar. ¿Cuánto he llorado en las últimas 48 horas? Sería más fácil contar las horas en que mis ojos estuvieron secos. Me até los cordones de los zapatos y salí a correr al parque a las 5:30 de la mañana. Mis pensamientos todavía daban vueltas con recuerdos de la relación que acababa de terminar. Habíamos estado de novios por bastante tiempo, y la ruptura totalmente inesperada me había golpeado como un camión que hubiese pasado un semáforo en rojo. Bendíceme con un amanecer esta mañana, Dios, solo para saber que estás allí. Puedes hacer algo tan simple como eso, ¿cierto? Pero al comenzar a trotar, las nubes grises sobre mi cabeza parecían burlarse de mí. No atisbaba ningún color, aunque sabía que amanecería a las 5:42. Estaba tan preocupada con el cielo que al comienzo casi no lo noté, pero al acercarme, instintivamente me detuve. Allí, directamente frente a mi camino, había un pequeño cervatillo con su lindo abrigo castaño salpicado de punticos color marfil. Me miró fijamente nervioso. El ciervo y yo hicimos contacto visual y fue como si sintiera los brazos de Dios que me abrazaban. Todavía hay belleza en tu vida, me dijo. Haz una pausa. Aprovecha esta belleza. Así es como recogemos los pedazos. Así es como recordamos que todavía existe el amor. Humildemente, bajé la cabeza. Estaba bien, Dios. Seguí corriendo, notando cada pájaro, cada ardilla, cada conejo. Inhalé los aromas florales que me rodeaban y tararé con las aves que cantaban una serenata. Aprovecha la belleza, así es como recogemos los pedazos. En el último trecho se asomaron destellos anaranjados, rosados y amatistas desde la expansión del cielo que ahora estaba frente a mí. Estaba corriendo hacia el amanecer. Ya me bendijiste con los animales. Padre, no esperaba recibir también esta exhibición. La respuesta fue tan clara como el sonido de una campana. Quiero hacer más por ti que lo que me pides que haga. Dios prometió darme los deseos de mi corazón, pero continúa enseñándome que conoce mis deseos aún mejor que yo misma. Él conoce qué es lo que me colmará, enseñará e inspirará. Dame un amanecer, le pedí. Lo imagino recostándose hacia atrás con los brazos cruzados y una sonrisa bromista. Mantén tus ojos abiertos, dice. Puedo hacer mucho más por ti que un amanecer. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!